Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de disfrutar un estudio juntos y pido que tú nos dirijas en cada momento, en cada detalle de esta clase, para que sea provechoso en nuestro aprendizaje. Pedimos que nos ayudes a seguir mejorando, aunque sea de poco a poco, para poder leer bien el Antiguo Testamento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Scott. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludar, estoy bien. ¿Y usted? Bien, bien, sin novedades. Qué bueno, me alegra mucho. Listo. Vamos, lo que nos toca hacer primero hoy es que me gustaría hacer un poco de práctica con los sufijos pronominales que salen de lección 23. Les pido de favor que mantengan sus cámaras activadas, por favor. Es de mucho ánimo para mí, para saber que sí hay personas verdaderas atrás de cada pantalla. Vamos a comenzar con David. David, si nos puede hacer el favor. Ah, toca compartir la pa pantalla. Mi hermano, ¿nos puede hacer el favor de leer número 1? Y vamos a ver si podemos traducir con sufijos pronominales. Está sin micrófono, hermano. Y mi hermano, ¿de qué? Estaba hablando sin micrófono. Sí. A ver, entonces ahí sería. A ver. A ver, ese de aquí no me acuerdo cómo era de decirle, porque sí, sí sabía, pero no me acuerdo. ¿Y a cuál está la primera letra aquí? Esta primera es la resh. Resh, a ver, Resh. Ya, muy bien. Aquí vamos a ponerle una A por la pata. Y esto es la gimel. Rag. Entonces tenemos, voy a escribir aquí. La resh es como la R, la patah como la A y la gimel como la G, ¿no es cierto? Esto hasta aquí tenemos rag. Luego, ¿sabe cuál es esta letra, hermano? Dime, Es después dame, de dame, Lamed, correcto. dame. Lamed se pronuncia como L. Luego, ¿qué vocal tenemos? La yot, la i. Sí, la I con yod, la jirek yod. Que sirve poner una I, nada más. Entonces, ahora pronuncie de nuevo la palabra. Entonces sería ragli. Correcto, hermano. Así es. Ahora, ¿qué significa ragli? ¿Tiene alguna pista o alguna idea?
Era. No, mi hermano, la iglesia, no me acuerdo. La clave está en las consonantes. Podemos olvidar de las vocales casi siempre para la lectura y la interpretación de hebreo. Las vocales nos sirven más. ¿Qué palabra tiene Resh Gimel Lamed? Podemos, si es que escribimos con E, ahí tal vez suena más. ¿Qué es? Pies, mis pies. Ah, está, sí, en Re. realidad. Mis pies. Ah, Y mi hermano ya me acuerdo qué significaba eso. Regel. ¿Qué significa regel? Mis pies es regel. Es correcto. Regel es pies. O pie, Es. pie, nomás, pie. Regel es pie y luego el sufijo pronominal es Eso es esta parte de aquí. a mí La i es de mis, cómo se no, dice mi. jalarte, Mi pie. amarte, regli, Y esto, gracias, porque mis pies. esto se termina como aní. Aní significa yo Yo. y ragli significa mi pie. ¿De acuerdo, hermano? Sí, hermano, es como entendido. Entonces, ahí entonces le aumento solo la yod para que diga ragri en vez de ragri, digo ragri. Correcto. Reg, sin la jirekyod es regel, con jirekyod sale ragli. Regel Ya, es mi hermano, pie, entendí. ragli es mi pie. Bien, gracias, hermano. Ya, María, listo, llena. ¿nos puede ayudar con el siguiente? María, ¿nos puede ayudar con la lectura de número 2, por favor? Ya, perdón, mi hermano, no le escuché. No está bien. Rosh, Rosh, Correcto, así es. ¿Y qué significa? significa su cabeza, tercera persona masculina singular. Casi, no es tercera persona, sino, ¿sabe cuál? Tercera. A ver, ¿cómo es? No me doy, mi Ya, hermano. está bien, es segunda persona. Segunda persona. Ya, así. Entonces, sí, está todo lo demás está correcto. Aquí tenemos Rosh, es cabeza. Ka, segunda persona, pero como usted dijo, masculino singular. Entonces, segunda persona masculino singular puede traducirse tú o puede ser su, como usted dijo. Su se usa tanto para, en español, su se usa para tercera persona y segunda persona, para masculino, para femenino. Y también para algunas opciones en plural también, ¿no? Entonces, su es muy amplio, pero puede ser tú o de usted sería su. Y esa es la idea de aquí, o de ti o de usted. Bien, gracias, María. Hermano Fernando, número 3. No sé cómo pronunciarla del último. Es una DAF, la última.
La última ¿O es una es gen? la calf, es la calf. La calf Calf, es es una la calf. que Que se así. pronuncia como F al final. No. La O calf como J suave. es como la J dura. Es como la calf tiene, cuando tiene dagesh, es como la K. Cuando no tiene dagesh, es como la J, pero bastante fuerte porque es realmente como la K, pero aspirada. Y la calf sofit tiene esta forma. Ahora, Fernando, se confunde con la P. La P es la que a veces es P Y a veces es F. y a veces es F, sí. Y aquí tenemos una P. Entonces es abja, Correcto. tu nariz. Eso, muy bien. Correcto, hermano. Así es. José, ¿puede por favor activar su cámara? Hermano José, ¿está ahí? Ya, parece que se fueron David y José. David, ¿está por ahí, José? Mi hermano está ahorita ocupado abajo, se fue allá. Está un amiguito está atendiendo a mi hermano. Ok. Está bien. Entonces, volvamos a usted, David. Número 4, por favor. Ya, entonces sería a ver. A ver, sería Yehai. No. Casi está bien con un par de esos sonidos. Esta letra es cierto que parece Y, pero no es una Y, ¿no es cierto? Esto es Ain. Ay, Entonces, sí, ay, eso es ay. no se confunda que la Ain de hebreo no tiene nada que ver con la Y de castellano. No es la misma letra. La ain es sonido de. Entonces vamos a iniciar con ese sonido. Y luego tenemos, ¿qué es esta vocal, hermano? La E. Correcto. Y la yod solo apoya a la tsere. Aquí, ¿qué es esta letra? Es la no, no es la came, es la ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo, mi hermano, ¿cuál era eso? Esta es la nun. Ya está. ¿Qué está haciendo esa TV? La nun se pronuncia como la N y al final creo que usted lo pronunció bien. ¿Cuál es esta letra? Era como la yo, no era la yo, era la. Es la CAF, es de esto, este A grupo de letras. la cara, Es esta, ¿no es cierto? la ¿cómo se llama? Sí. La CAF sofit. Entonces, esto pues, puede pronunciarse como una J Eso, Jota. pura.
Seguida por ¿cuál vocal? La Sí. Entonces tenemos en ha, ein ha. sí, hija. Así es. ¿Sabe el significado de esto, hermano? Ajá, creo que es el ojo. Correcto. Ein es ojo. Pero esta última parte, ja, ¿qué significa? ¿Qué significa Ojo. ja? Ojo. No, ein es ojo. Aquí podemos dividir aquí la palabra principal y un sufijo. La palabra principal significa ojo. ¿Qué significa ja? Ajá. Ay, sí, hermano, ya me perdí. Está bien. La ja es el sufijo que significa tú. Ah, tu ojo. Ah, sí, tu ojo, Ajá, claro. tu ojo. Entonces, vamos a pronunciar de nuevo. Ein es ojo. Ein ha es tu ojo. ¿Me Ja, explico? ay, ja. Sí. Ya, mi Listo. hermano, entendí. Sí, Sí. gracias, David. María, siga, por favor, con número 5. No, sería su estómago. Sí, correcto. Su estómago. Y aquí su Sería, ahí es sí es la tercera. la qué cosa. Ahí es la tercera persona. Ajá, correcto. Tercera persona, ¿y cuál género? Masculino singular. Correcto. 3MS. Porque su es muy general en castellano y si queremos estar muy seguros del significado, es de ayuda nombrar estas cosas. Bien hecho, María. Gracias. Fernando, número 6, por favor. No, no me Dígame acuerdo. cuál letra le cuesta más. No sé cómo pronunciar la primera. Suena como una P, ¿cierto? Sí, correcto. Es esta de aquí, es la misma, es la P y está con dagesh, entonces va a salir como Como, como, la P de castellano. como, ajá. Pa, y esa debajo es. No, no identifico qué Ya, vocal es. Me vamos confundo. a, voy a coger la diapositiva de las vocales. Aquí estamos. Listo, esto le ayuda, hermano. Vea bien la vocal aquí. ¿Y cuál es el sonido de la vocal? Perdón, déjeme achicar un poco. ¿Cuál es el sonido de la vocal según esta Sí, bueno, información? ahí hay una yod, pero también hay una gire al inicio. Sí, así es. En clase I tenemos dos opciones.
Para la corta es solo Hirek. Para la larga es Hirek-Yod en combinación. Entonces, lo que tenemos aquí es Es una Hirek, jerequiot. Hirek-Yod, correcto. Jerequiot. Es la I larga. Sonaría como pir. Y diga de nuevo. La última no es una resh, ¿cierto? No, no es resh. La resh es más Es ancha una, y esta sí. es delgada. Es Es una esta. non sofit. Ajá, Es una no. baf. Una vav, correcto. Es que ya comparemos. La nun es igualita, sino que tiene el pie de abajo, ¿no? Y la nun sofit, por ser Es más sofit, larga. casi todas las sofit tienen una extensión más larga. Y aquí no está extendida, es igual. Entonces, sí, tenemos cuatro opciones que son parecidas y es muy bueno que podemos comparar y recordar ahorita cuáles son las distinciones. Tenemos resh, aquí, vav, nun y nun sofit. Entonces, haga la pronunciación de nuevo, hermano. Sonaría como pif. Eso, muy bien, correcto. Piv. Así sería nuestra forma de escribir. ¿Puede decir el significado, hermano? Me suena como a P, como a boca, pero no sé decir de qué persona. Correcto, muy bien. Vamos a lo este documento. Y aquí lo que tenemos es un poco irregular. Los plurales se aprenden en lección 24. Entonces, aquí estamos trabajando con los singulares. Primera persona termina en yod. Segunda persona termina en kaf, tanto masculino como femenino. Tercera persona termina en ovav o ge. Aquí no tenemos G, sí tenemos VAV, pero es un poco irregular. ¿Por qué? O, esto está como vocal, ¿no? O es holem más la VAV, es la holem VAV. O, la O inalterablemente larga. Pero con la palabra P, la palabra P se escribe así. Esto es boca, P. Y si es que vamos a agregar el holomvav, el sufijo, no suena bien, es pejo, pejo, o pejo, mejor tal vez. Y no suena bien, y la G se conoce como una letra débil. La G no soporta el peso
otra vocal al final y la G desaparece. Es una letra famosamente débil. Y si desaparece la G, tenemos la VAV y no vamos a decir PO porque no hay letra, aquí no hay consonante. El hebreo requiere una consonante para cada vocal. Así que dejamos también el segol y se convierte en jirekyod y la vav pierde su vocal, o sea, es casi como las dos vocales al lado se pierden y tenemos jirekyod y la vav llega a tener su valor de consonante, no de vocal. Es por eso que resulta PIV. Es irregular. ¿Por qué? Irregular por la presencia de la G al final de la palabra. Muy bien, Fernando. Gracias, Scott. Gracias. David o José. ¿Uno de ustedes está ahí? Parece que no están. El amigo sigue interrumpiendo. Ya, entonces, María, vamos con el 7, por favor. La palabra es Yadó, es tercera, masculino y singular. Mano Correcto, significa su mano. correcto. O es el sufijo, es el mismo sufijo que tenemos aquí, ¿no es cierto? El de 3MS, pero esta vez agregado al yad, se comporta de la manera regular. Porque aquí no tenemos G, sino Dalet, Yad, Yado, su mano. Muy bien, hermana. Fernando, el número 8, por favor. Ay, no. Muy bien, hermano, muy bien. Todo esto estaba perfecto y casi perfecto aquí, o tal vez perfecto, no sé. Hay un pequeño detalle con el puntito en el centro. Vamos a ir analizando de poco a poco. Usted hizo bien en ay. Eso es I, ¿no? Luego, na. Y lo que tengo la duda es que si ha pronunciado así, I na. En este caso, como es casi siempre es el caso, que G al final de la palabra no tiene sonido, tiene el mismo carácter que nuestra H, ¿no es cierto? Pero al poner este puntito, el punto se llama Mapic. No es Dagesh, aunque se ve igualito al ¿Qué Dagesh. onda, qué es? Es Mapic y el Mapic indica que debemos pronunciar la G como una consonante. No lo pronunciamos en combinación con la Kametz,
como a nada más, sino debe haber un poco de sonido así, enough. Aina. No sé si cuál fue su No, pronunciación. fue la primera. Ya, No dije Aina. ya. Ok. Difícil para mí sobre Zoom Escuchar, estar claro. seguro, ¿no? Pero yo pensaba que era esto. Pero Sí, excelente yo. con el desafío de Ain y todo. Sí, fue la primera pronunciación con la H al final. Ajá. Tiene razones con la J. Sí nos dijo unas dos clases atrás. Ya, ok, muy bien. Muy bien que se acuerda también. ¿David y José están de vuelta o no? Sigamos con un par de palabras adicionales, pero Fernando, usted va a ser 9 y María 10, por favor. Entonces, Fernando, haga de una vez 9. Sería B. B, P. Oh, bueno, es un. El que está abajo de la P es un. ¿Es va? Sí. Hay una nona ahí. Y la última es una Dale, o es una. No, es una CAF. Correcto, porque es capsofit, ¿no es cierto? Ajá, capsofit, Se sí, por lo que es la. aprecia que está más larga. Ajá. Bip. Pin. ¿Hace referencia a la cara? No, no, la cara sería con P. Creo que usted dijo P aquí, pero no es P. Ajá, sí. Esto Ah, es la. claro. Perdón, es la. ¿Cómo se llama? La men. Son dos letras que tienen pronunciación de T. La otra es más común. Esta es la TAV, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos la TET. La TET. Ambas son de T. Entonces, claro, cara Sí, tiene tiene razón, ya me confundí. Anim tiene P, pero esto no es cara. Esto es, si es que hacemos la división aquí, nos ayudan estas consonantes, ¿no? ¿Qué palabra tiene bet, tet, nun? ¿Se acuerda? No, no es cosa, está Ya. perdido ahí. En este caso podemos agregar las vocales E y tenemos beten. Beten. Beten es como dijo María antes, estómago Estómago, barriga, o sí. barriga, sí. Eso. Así es. Entonces, aquí tenemos Beten, pero se ha modificado por agregar el sufijo. ¿Cuál es el sufijo, hermano? Si esa es una cap, sería ¿qué? Porque sería como una J al final. Sí, correcto. Se pronuncia como una J al final.
Podría sonar como ¿ah? Podemos poner, vamos a escribir uno por uno. Bet, ponemos B. ¿Cuál es la vocal? La yo la perdón la I, la gire. Correcto. Ahora, ¿qué pongo aquí? Una T. Sí. La schwa a Y nos veces va. sale pronunciada y a veces muda. No, ajá. Tentativamente voy a poner una schwa pronunciada. Y decidimos al final qué hay para la consonante aquí. Esa es la una nu y con una y esa sería la E también. ¿La qué cosa? La siguiente es una nun Sí, ¿y qué pongo aquí? y una E. No, nun es consonante, no vocal. Ah, aquí puede ser E, sí, pero para Ajá. la consonante pongo una N, ¿no es cierto? Ajá, sí, así Ya, es. yeah, ok. Y luego la E, sí. Y como dijo, al final puedo poner La la J. nota. Ahora la pronunciación sería Bittenech, según lo que tenemos aquí. Bittenech. Pero si no está obvio a esta altura, les aviso. Cuando la schwa sigue después de una vocal corta, va a ser muda en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a Entonces poner. sonaría bitneja No, casi. por la, o sea, digo por el esba que está al último al lado de la K. Dijo por qué. Al lado de la cap hay un esba, bueno, sí, al final. Aquí. No, no, Ah. no, en la palabra original. Ah, ya. Sí. Ajá. Cuando tenemos Kafsofit con su schwa en el centro, en este caso, este schwa es siempre muda. Ah, Siempre. entonces no suena tampoco. Ajá. Sería Bitneg, entonces. Eso, bitneg. ¿Y qué significa bitneg? Es igual panza o barriga, pero de tú femenino. Correcto. Así es. Barriga. Y podemos poner tú. Y esto es femenino. Tu barriga. Bitneg. Bien. Gracias, Fernando. María, el 10, por favor. Ay, no. Significa su ojo, Correcto. tercera persona, masculino y singular. Correcto. Aquí tenemos Ain, es ojo, pero se escribió Ain como una sola sílaba, luego O al final de el 3MS. Bien, gracias. Bien hecho, hermano, hermana. Ha llegado Lisette. Muy buenas noches, Lisette. Buenas noches, mi hermana. Disculpe la demora. Recién acabo de llegar a casa. Sí, está bien, hermana.
¿Me puede hacer el favor de activar su cámara? Ya. Gracias. Vamos a ver. Tal vez a veces su cámara impide el audio. Vamos a ver. Sí, tengo problemas con... Ya. Ok. Entonces, claro, puede desactivar. Puede desactivar. No. Olvidé que eso es su caso. ¿Nos puede hacer el favor de leer el número 11 aquí? Y vamos a hacer la traducción también. A ver, número 11. Ya di. Correcto, hermana, muy bien. ¿Sabe el significado? Si no me equivoco, es mano. ¿Qué dijo Manos. antes de mano? Manos. No, Yadain son manos, pero está por el sentido correcto. Yad es mano, ¿no es cierto? Yad es mano. Y aquí tenemos yad. Se alargó la vocal, pero en otro sentido es igualito. Yad es mano. Pero ¿qué es esto? Y al final. Es lo que se llama un sufijo posesivo o sufijo pronominal. ¿Sabe cuál es el sufijo? No, mi hermano, no me acuerdo, la verdad. Ok, está bien. Es mi. Vamos a ver. Yo estaba mostrando a los demás hermanos un poco de esto. Esto es lo que estudiamos en lección 23, y sé que hemos demorado un poco terminar lección 23, pero no están, los plurales no están en lección 23, están en lección 24, que estamos por comenzar. En 23 tenemos estos sufijos, y ha, ej, o y a, que se pueden agregar al final de cualquier palabra. Entonces, si ponemos, por ejemplo, aquí en este espacio, si ponemos yad, lo que resulta es yadi. Y es lo que significa mi o de mí. Primera persona común singular. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Tenemos yad con la adición de un sufijo pronominal al final. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería la traducción, hermana, que pongo? Sí, entonces sería mi mano. Correcto, así es. A ver, ¿es la primera persona común singular? Correcto. Así es. Haga esta también, hermana Lisette, por favor. Lea la palabra primero. Api. Muy bien, api, eso es. Ahora, ¿puede hacer la traducción? Igual como está con el sufijo, api, mi nariz. Eso, muy bien. Mi
nariz. Mi nariz, porque tenemos igual, es el mismo sufijo. Y up, aquí está up, pero cuando la P está sin el sufijo, no tiene su dagesh y la pronunciación sería como F y es af como nariz, ¿no es cierto? Excelente, gracias. David, una pregunta. Sí, mi hermano, es con eso de Dagesh, no le entiendo más o menos cómo tengo que interpretar, porque ahí me estoy confundiendo un poquito más, mi hermano. Ya, ok, está bien. Buena la pregunta. Lo primero que hay que saber es que son tres letras que cambian de pronunciación cuando tienen dagesh. Si está con dagesh, la P se pronuncia como F. Sin dagesh, se pronuncia, perdón, dije al revés. Con dagesh se pronuncia como P, sin dagesh se pronuncia como F. Aquí el dagesh es este puntito en el centro. Aquí está con dagesh, entonces la P sale como la P de castellano. La kaf con dagesh es como una K y sin dagesh como una J fuerte. Casi pronunciando la K como si fuera J. ¿Ya? Y la bet con dagesh como una B dura, una B que los labios se sellan antes de explotar. B. Sin dagesh, podemos decir como una B chica de inglés. Pero si no sabe inglés, eso no es de ayuda, ¿no es cierto? La pronunciación de esta letra es labio dental. El labio de abajo topa contra los dientes de arriba. V, v. V. Y no se usa el labio de arriba. Entonces, eso es lo primero, lo más básico en cuanto al dagesh. También el dagesh se usa frecuentemente con tres letras más. En su totalidad, las letras se llaman las letras de Begat Kefat. ¿Por qué Begat Kefat? Porque se escribe con B, Ga, D, Kefat. Son las seis letras. Begat Kefat, pronunciando las seis consonantes en un grupo. Son las letras Begat Kefat que tienen el dagesh lene, el dagesh ligero, que fácilmente se ponen dagesh. ¿Por qué? Ponen dagesh cuando comienzan una palabra muchas veces o cuando están después de otra consonante sin que haya vocal al lado. Pero pierde el dagesh cuando tenga una vocal.
No hemos estudiado profundamente esto todavía, pero eso pueden saber. Y la mayoría de los demás, de las demás consonantes pueden recibir el dagesh en ciertas instancias. Y esto se llama dagesh fuerte. Y tiene muchas veces viene por la morfología de la palabra. Muchas veces tiene algún significado de que se ha perdido una letra o que la palabra ha sufrido algún cambio. Y eso queda para el futuro también. Gracias la pregunta, David. Gracias, hermano. Es con eso que quería intervenir porque cuando estaba haciendo el deber no le capté mucho y dije, ¿y cómo es el cambio? Por eso cada que decía, por ejemplo, mis pies o mi nariz no le entendía, me confundí en esos dos y por eso que ya ves si con Dagesh cambia la pronunciación o era lo mismo. Ajá, sí, muy bien. Ya, gracias, hermano. De nada. David, ¿puede activar su cámara nuevamente? Es que se dañó, mi hermano estaba activado, pero se dañó, se apagó. Ok. José, ¿está por ahí nuevamente? No ha vuelto todavía, José. Listo. Ahora, pienso que debemos hablar sobre el plan de la clase ahora. ¿Qué quieren hacer ustedes que están presentes? ¿Quieren estudiar lección 23 por más tiempo o piensan que debemos avanzar a estudiar lección 24? Estoy dispuesto a seguir cualquiera que sea su sugerencia. Mi hermano, yo estaba un ratito descuidado. Ahorita estoy presente. Muy bien, qué bueno, José. ¿Puede activar su cámara, por favor? Sí, mi hermano. Gracias. Ahora, ¿qué es su preferencia? ¿Estudiar lección 23 o seguir a lección 24? A mí me gusta el día 23 porque en referente a los verbos me gustaría practicar así, participar. El que usted estaba haciendo hace rato es excelente porque así uno siquiera, porque participamos, ya nos queda el kit. Mientras solamente sin participar, así aprendamos, pero no hay práctica, no hay con quién practicar. Sí, okay. ¿Otro comentario? Yo también pensaría, hermano, que sería bueno, si es posible, que nos mantengamos todavía esta semana en la 23, porque así también terminamos de igualarnos y no nos complicaríamos si entramos a la 24, porque va a quedar un vacío que creo que es importante. Por eso estábamos pataleando en la lectura hoy. Sí. Ok, muy bien. Listo. Lisette, ¿una opinión? Sí, mi hermano, también concuerdo con los hermanos de poder repasar nuevamente la lección 23, ya que la lección 24 es, digamos, conlleva la lección 23, entonces poder entender de una mejor manera.
Y como estábamos practicando hace rato, es bueno porque así entendemos de una mejor manera y además aparte si nos equivocamos, usted nos explica y nos queda mucho mejor. Entonces prefiero la lección 23, mi hermano. Muy bien. Bueno, entonces sí tenemos mayoría por lo menos con esa perspectiva. Vamos a seguir en la lección 23. Vamos, lo que vamos a hacer es también repasar un poco de lección 22, entonces. Porque como dijo David, no, David, no me acuerdo quién acaba de decir eso, tal vez José, alguien dijo acerca de los verbos. Sí, yo también sé de los verbos porque está bien complejo. Por ejemplo, hace rato me estaba diciendo algo con, ¿cómo era? Ra. No me acuerdo, pero era con algo con aj. Entonces, a nosotros usted nos ha indicado, por ejemplo, que, por ejemplo, en halaj, halajti, halajta, halajt, hasta ahí está fácil. Halakti es, o sea, yo me fui. Halakta como que es, se combina con ata. Pero en caso de halakt es, por ejemplo, de mujer, ya, hasta ahí. Pero el otro, eso de él, con eso va halak y no me acuerdo el otro, ya nos perdimos Sí, ahí. sí, Esa sí. práctica está un poquito Claro. complejo, mi hermano. Muy bien. Sí, él es la forma más fácil, halaj, porque esa es la forma de el diccionario, la forma más básica, la forma que aprendemos en el vocabulario. Y la otra forma que no está recordando ahorita es halja. Y tiene el uso de shva un poco raro, pero tiene que terminar en a por ser femenino. Alja. Entonces eso es muy bien. Vamos a practicar con estas frases y voy a poner por aquí en cada. Vamos a escribir por debajo la traducción de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Fernando, ayúdeme por favor leyendo número uno y luego vamos a trabajar en la traducción. Halaj. No es halaj. Lee con más cuidado aquí. La última parte especialmente. Halja. Eso, muy bien. Sí, me acordé de que ese shva es mudo, no suena. Sí. La shva no suena en este caso y usted primero pronunció o la shva o una vocal antes de la kaf, pero Sí, esta antes de la vocal cap después tres. de la kaf produce ja. Aquí. Bien. Y aquí tal vez cometió un error, no estoy seguro. ¿Cuál es esta letra, hermano? Ese es una sign. Sí, correcto. Entonces, probablemente pronunció bien. Se puede confundir fácilmente porque hay otra palabra parecida. Así, tiene igual ain, pero aquí tenemos tsade, que se pronuncia TS, la Zain se pronuncia como una Z. Esto es UTS y esto es
us. Muy Us. parecidas las palabras, ¿no? Y no estaba seguro cuál pronunció. No, sí, ¿Listo? quería, tal vez no lo hice bien, pero quería decir a es. Muy bien, sí, correcto. José, una pregunta antes que sigamos. Sí, en esa letra, yo ando con eso de guturales, ya está enojado hasta mi hijo, dice, solo gutural. ¿Es gutural el sabe cómo sería esto? ¿Sería labial o cómo se diría esa palabra? Ya, la tsade no es gutural, la ain es gutural. La ain. La tsade es una, creo que se llama espirante, porque tiene sonido de S, tal como tenemos la samek. La shin, la sin y por último, la tsade. Son cuatro que tienen sonido de S. Todas, perdón, no, eso no es verdad. Aquí tenemos Samek y Sin son igualitas a la S y se pronuncian igual. La Shin se pronuncia como SH de Shirish, Shiris, por ejemplo, la calle en Quito. Y tal vez en algunos idiomas indígenas tienen este sonido. Pero la distinción de la tsade es como que tiene una T agregada y la T viene antes de la S y nada más se pronuncia como una S, pero poniendo una T antes. ¿Cómo se hace? Bueno, S es nada más que se topan los dientes, básicamente. Pero para la T tenemos que usar la lengua topando contra el techo de la boca, el paladar. Entonces eso sería justo antes. O sea, se topa con la lengua y se baja de la lengua para llegar a la S. O casi como la lengua abre un poco. ¿Ya? ¿Está claro, José? Muchas gracias, mi hermano. Por ejemplo, eso de que es la familia de la S, no sabía. Ahorita ya me queda algo. Muchas gracias. Claro, y perdón, me olvidé la sign. Pero la sign tiene una pequeña distinción también. La samek y la sin se pronuncian sin las cuerdas vocales. Solo el aire. La zain se pronuncia con vibración de las cuerdas. Z. Ese sonido es de la zain. Y en castellano, la S y la Z a veces se pronuncian sin cuerdas vocales y a veces con ambas letras. Pero el hebreo es más regular en ese sentido. Siempre se hace sin acá y con allá. Y eso es lo que tenemos aquí con Al-Halja. Y pronunció bien Fernando, Al-Halja. Ahora, Fernando, díganos una traducción, por favor.
Aetzalja, el chivo caminó. Muy bien. Y ¿qué opciones tengo antes de chivo para artículo? Sería él. ¿Él será o no? Tengo Sí, dos opciones. puede ser la también, pero sería Chiva. Claro. También tengo la opción de poner, en castellano, tengo la opción de poner un. Y una, si fuera femenino, pero ya que estamos con masculino aquí en nuestra traducción, toca o él o un. Y siempre hay que elegir entre las dos opciones, él y un. ¿Cuál sería correcto según el hebreo que tenemos? Un chivo caminó. Un chivo. Tiene que ser un. No puede ser él en este caso. ¿Por qué? Porque falta artículo en este espacio de hebreo. Si fuera el chivo caminó, tendríamos a Zhalha. Ha, aquí, ¿no? Sería para el artículo definido. Entonces, sin ha, tenemos, o sea, sabemos que podemos descartar el. Si se puede decir un chivo camino. Y siempre cuando tenemos un, también tenemos la opción de traducir sin artículo. Puede ser chivo caminó o un chivo caminó. Es opcional. Y nos toca elegir la opción que parece más natural en el castellano. Y en este caso, a mí me parece más natural un chivo caminó. Si es que vamos a decir una oración, toca poner aquí un. Si digo chivo caminó, me parece nombre propio aquí. Que sí conozco una persona a quien le da el apodo chivo. Y me parece que se está hablando de eso, ¿no? Que chivo caminó, pero no, aquí, según el hebreo, sería un chivo caminó. Bien, Fernando, ¿una duda, una pregunta a alguien? ¿José tenía o no? No, antes, de antes, nada más. Mi hermano, Sí, José. ¿puedo preguntarle una pregunta respecto al chivo? En connotación en Israel, el chivo, ¿cómo se conoce? Porque aquí, por ejemplo, la connotación del chivo acá, por ejemplo, en la ciudad aquí, es como, o sea, tiene una costumbre de decir, es la leche que saben vender en copitas, dice, este es bueno para la tos, dice. O sea, se siente como una medicina, como si fuera algo bueno. Pero en la connotación allá en Israel, ¿cómo es? Porque de repente podemos dar alguna otra connotación distinta. Ajá, muy bien, gracias, José. No he hecho un estudio muy profundo y no puedo hablar con mucha certeza, pero por lo que he visto en la Biblia, o sea, la Biblia es, estamos para nuestro estudio de hebreo bíblico, lo que buscamos es la connotación en la Biblia. Y cada vez que topamos con
esta palabra, bueno, como digo, no puedo decir cada vez, no he hecho el estudio muy profundo, pero por lo que recuerdo de la Biblia, el énfasis más grande sería, o sea, sería, la connotación sería que significa una ganancia para el pastor, que el pastor puede tener un rebaño y el rebaño tiene ovejas y cabras o chivas o chivos o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy común y también se usa en el contexto de los sacrificios también, ¿no? Las cabras eran una parte de los sacrificios a veces. Y sobre todo el día de expiación. En el día de expiación eligieron dos cabras y pusieron las manos sobre la cabeza de una de ellas, si no me equivoco, o las dos, no me acuerdo bien, se puede investigar la costumbre, ¿no? Pero mataron una y la otra enviaron fuera del campo, digo, no, fuera del campamento en el desierto para expiar los pecados. Y es un estudio muy interesante. Podemos algún día observar más detalles ahí, pero no estoy preparado para hablar de todos No, los. pero sí nos ha explicado magnífico. Muchas gracias, mi hermano David. Gracias. Entendido. Sí, de nada. Gracias, José. Listo. Sigamos con número dos. Con María, por favor, haga la lectura y la traducción. Está sin micrófono. Jalá activa mis barbas. Sí, correcto. La traducción. Caminó hacia el campo. Ahora, analicemos. Primero, el verbo halakhti. Tradujo María, caminó. Caminé, sería. Caminé, correcto. Eso está mejor, porque termina en i, de aní. Halakhti es caminé. Aquí la preposición que eligió es hacia. ¿Cuál es la preposición aquí? En el campo. Eso. En es mejor porque tenemos la preposición bet. ¿Y por qué escogió poner el artículo definido? Por B. ¿Por qué? La B. No le escuché bien. Por la van. Eso es, sí. Aquí, más que nada, la vocal aquí está correcto. Y es la vocal que comunica el artículo. Si no hubiera artículo aquí, ¿qué tendríamos en esta posición, María? Sería con schwa. Se va. Sí, schwa.
Bajo la preposición de vamos a tener o schwa o vocal. Y si es vocal, la traducción es él, en él, ¿no es cierto? Si es schwa, sería, ¿cuál sería la traducción si hubiera schwa? Los campos. No, no los. Los es, también es artículo. A ver, en, caminé en... No, no me di mi hermano. Un puede ponerse, si es que falta artículo en hebreo, no tenemos definitud y puede ser un campo cualquiera en ese caso, ¿no? Si es que, pero eso es si es que hubiera shva, pero aquí no hay shva. Está bien, está muy bien lo que usted dijo, él. Caminé en el y campo, ¿está correcto o no? Sí. No, no está correcto. Campo se dice sade. Basade sería en el campo. Midbar, ¿qué es midbar? Es cierto. Correcto, muy bien. Es cierto. Ahí estamos bien. Caminé en el desierto. Alahti bamidbar. Bien. Gracias, María. Hermano José, número 3, por favor. Está sin micrófono, José. Hermano. ¿Me dijo algo? José, ¿puede hacer el 3, por favor? Ay, 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 ahora sí ya me cogió. Dice... Halakt, creo que dice que una mujer se fue. Va Tere. Ella se fue, será. Sí, es opcional poner ella, es opcional. Ya, entonces. Va derecho, se fue por el camino o este camino, es, ahí es donde me confundo porque yo le digo por el camino, pero no creo que está bien dicho. Yo creo que está bien, hermano. Sí, está bien. Normalmente decimos más básicamente que bet significa en. En, entonces, pero el rango de significado de bet es muy amplio. En este caso, si decimos ella se fue en el camino, está bien, está entendible, pero para ponerlo más natural en castellano, podemos cambiar en y poner por. Y tiene la misma idea, pero más. O sea, el sentido es igual, creo, pero es más natural. Disculpe, mi hermano David. ¿Sí? Eso de pa, ¿cómo era ese? Yo me olvido. Ahí también estoy no pudiendo entender porque eso era artículo, no sé cómo era, pero algo como usted por ahí nos hizo confundir de la palabra constructa y todo eso, ahí me perdí. Ya, no es constructo en este caso, pero tenemos lo mismo en estos dos. Tenemos un prefijo
Se incluyen dos elementos en el prefijo. Se incluye la preposición que se representa con la consonante y la vocal representa el artículo. Así que podemos decir que la bet nos da la idea de en o por en este caso, y la pata nos da la idea de el artículo. Muchas gracias, mi hermano. Ahí yo estaba, voy a repasar una y otra vez porque de eso de los artículos y todavía tengo problema porque sí. ¿Cómo es? Uderek, Baderek, Uderek, y así ahí por ahí se me hace lo más difícil de se pierde. Claro, déjeme escribir las opciones aquí. Vamos a hablar de esto. Podemos decir sencillamente, derech es camino, ¿no es cierto? O tenemos la opción de decir Aderech, el camino, porque ha es el artículo. Y puse, bueno, puse el dagesh aquí, eso son los que, depende del contexto, pero la palabra en sí es derech, dependiendo del contexto aquí, por ser una letra begat kefat. Pero el artículo se conforma de tres componentes. La G, el dagesh, la pata. Todo esto es el artículo ha. Y esto se antepone a la palabra, o sea, es un prefijo a la palabra. Esto es camino o un camino. Tenemos la opción aquí. Un camino o camino. Esto es el camino, muy específico porque tiene definitud ya. Y tenemos otra opción. Y aquí podemos escribir Bederech. Bederech tiene la preposición bet en y está con nada abajo, una shva pronunciada, pero nada de especial. Bet siempre viene con shva por defecto, por naturaleza. Pero, ¿qué pasa si es que queremos decir en el camino? Esto es en camino. Esto es el camino. Pero si combinamos en más el, para esto nos toca poner la bet, vean, la bet de aquí, de en, y ponemos la vocal de acá, de él. Y resulta va, va es en él, y luego viene derech.
Repito las traducciones. Camino, el camino, en camino o en un camino, puede ser. Y aquí con artículo definido, en el camino. ¿De acuerdo? Ya listo, mi hermano. Yo algo entiendo como que cuando es ja, viene como en el camino, ¿no es cierto? Sí, no en. Cuando es ja, no hay una B, ¿no? Entonces no está en, pero él sí. Voy a escribir abajo las traducciones. Tal vez no tengo espacio. Lo voy a hacer por otro lado mejor. Voy a cambiar de color aquí. Se fue el texto también. Camino o un camino. Tenemos la opción de elegir. Y esto es la primera opción. Derech. Camino, un camino. La segunda es el camino. La tercera en camino o en un camino. Y la cuarta es en el camino. Ahora voy a poner las flechas de nuevo. Así. ¿Me explico? Entonces, aquí no tenemos nada. No tenemos nada, ¿no es cierto? Es por eso que no pongo nada en la traducción. O un de castellano tiene el sin sentido de nada en hebreo. Aquí tenemos artículo. Entonces vamos a poner artículo en la traducción. Pero artículo definido. Un no vale como el artículo definido, es el artículo indefinido, que para hebreo es nada. Bederech sí tiene algo. Tiene una bet que es en. Y nada más, en camino. O un vale como nada en un camino. Y Baderech tiene dos elementos, la preposición y el artículo. Es por eso que tenemos en él ambas cosas. ¿Qué le parece, José? Hermano José. ¿Alguien más tiene una pregunta, una duda sobre esto? Luis. Mi hermano, ¿me preguntó o ya contesté?
Sí, diga. Ya, muchas gracias, mi hermano. Ahora sí está más clarito porque ya, ahora sí se entiende lo que es un camino, el camino y en el camino. Sí, así es. Listo. A ver, ¿quién hizo tres? Eso fue José. Ya. Entonces le toca a Lisette, el número cuatro. Vamos a poner espacio aquí para el número cuatro. Por favor, Lisette, ayúdenos. Mi persona, mi hermano. Sí, por favor. Ya. Esa es. A ver. Halak. Halak Bederek. Correcto. ¿Cómo Sí. se traduce? Ver. Ya. Entonces sería. Él caminó en un desierto. Derek. Sí, Derek. No, no. Me confundí. A ver. Él caminó en un camino, es, perdón. Eso, muy bien. Ahí sí, muy bien, perfecto, hermano. Halaj es la forma básica, que es El 3 camino. ms, el. Ah, sí. Ajá. Y Ya. aquí hizo muy bien, siguiendo las reglas de lo que vimos arriba. Tenemos la preposición en y tenemos solo una shva, puede ser un nada o el artículo indefinido en un camino. Sí. Derejes. Bien, gracias, hermano. Ahora, David, ayúdenos con número 5, por favor. David salió un ratito al baño y ya mismo, ¿sí? Ya, ok. Listo. Hermano Fernando, haga número 5. Va Jaish. Sí, muy bien. El hombre viene. O un hombre viene. Eso, ya se corrigió. No, no, perdón. Estuvo correcto al inicio. ¿Por qué? Voy a escribirlo primero, lo que dijo. Hermano, ya estoy aquí. Ok, David, gracias. El siguiente puede hacer. ¿Cuál es el? Por favor, José, ¿puede activar su cámara, por favor? Aquí tenemos el hombre, porque Fernando, ¿qué es la parte aquí que nos da a entender él? Por el artículo ja. Correcto, así Por es, eso es ¿cómo se el nombre. llama? ¿Cómo se llama? Ajá, así es. Así es. Y va es el verbo venir y viene, vale. A veces puede traducirse de esa forma, pero hay algo que es más común. ¿Qué sería la forma más común para traducir va? Hablando de tiempo, hermano. Llega o llegó. Puede ser eso también, sí. Y específicamente llegó. Llegó o vino. No viene no. O sea, sería raro. No imposible, pero sería raro que se traduzca con tiempo presente. Okay, bueno, es que eso es más por
por la forma de hablar, específicamente como ecuatorianos que tenemos esa tendencia, Ah, creo. sí, aun cuando estamos hablando del pasado también, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Ajá. Pero solo quiero que entiendan que estos verbos están en estado perfecto y sería más común entender que es algo que sucedió en el pasado. Bien, gracias, hermano, bien hecho. Ahora sí, David, lea el número 6, por favor. Ya listo, mi hermano, ya. Es va y ya. Ya, y haga la traducción. Una mujer vino. Excelente. Así es. Y podemos observar que hay correspondencia aquí. Va es vino para una mujer, tal como va es para un hombre. Y ya es mujer. E hizo bien diciendo una, porque no hay aquí artículo. Entonces, ha hecho muy bien. Hijo eso está difícil, mi hermano, identificar eso. A mí sí se me complica. ¿Qué parte? ¿Lo del artículo? Ok, ¿qué es la parte complicada, José? Un momento, voy a listo. Ahora, diga. Lo que yo no identifico bien es de ese de los artículos, porque usted, por ejemplo, arriba dice el hombre llegó. Entonces, usted hace la relación de va Ja'ish. Entonces, eso no me he dado cuenta por la ja. Y acá abajo, en cambio, va a isha. Entonces, como que ahí por falta y ya se elimina el artículo. Entonces, vamos por la indefinido. Eso sí está Sí. bonito. No lo sabía y voy aprendiendo. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Sí, correcto y bien resumido, hermano. Así es. Listo, qué bueno que estamos haciendo esto para completar los conocimientos. ¿Qué horas son? Tenemos tiempo para un poco más. María, haga el 7, por favor. Ella llegó hacia la casa. Muy bien. Listo. Aquí tenemos bat. Es llegó. Correcto. Puede ser vino o llegó. Me parece muy bien, llegó. Y sabemos que es ella. Es opcional poner ella. Opcional. Pero si quieren aclarar que es una mujer, está bien, vale. Porque la forma del verbo es femenina. Y él, si se traduce hacia, aquí tenemos artículo a, que es la, y bait, que es casa, correcto. Lo único que se podría considerar es que no suena muy natural en castellano por usar hacia.
Y es cierto que él muchas veces significa hacia, quizás es lo más común, pero también hay muchas veces que el significado es simplemente a. Y en este caso se entiende mejor, ella llegó a la casa. Sí, muy bien. Oh, Melo. Gracias, hermana, bien hecho. Vamos con José, por favor, para el número 8. Dice Bata el Jijarim Sí, se fregó, es pero Bata sería un poco mejor G, no G. Gire que Jijarim. es un punto. Tres puntos son Segol E. Excelente, hermano. Ya, la traducción sería Bata, el vino hacia Jeharim. Ya no me acuerdo, Harim no es algo como la loma, el monte. Eso, Ya, pero G. Ahí es que se le complica porque ya no viene con como hace rato Harim, sino solamente viene Jihar. Ya se complica, ahí ya no entiendo. okay, muy bien. Primero le pregunto en cuanto a esto. ¿Esto le considera como motivo de cambiar algo en su traducción? Harim, rim, im. Sí nos dijo, pero se me olvidó, mi hermano. En serio, no me acuerdo. Har es monte, harim es plural por im. Entonces, si agregamos una S, es mejor por in, ¿no? Y harim entonces es montes. Y como usted dijo, normalmente es correcto que normalmente el artículo es esto, ¿no? Tiene estos tres componentes: G, Fatah y el Dagesh en la siguiente letra. Pero hay ciertas consonantes que no reciben el Dagesh. No reciben el Dagesh. Entonces, hay que compensar con una kametz en vez de dagesh. Entonces, esto en algunos casos es el artículo definido. Ha, sin dagesh y con kametz en vez de patach. Pero en el caso de G, cuando tenemos en esta posición una G, vamos a no poner ha porque sale como alguien es. Me imagino que tal vez pensaron que alguien está con risa. Ha-harim. Parece que está riéndose, jaja, ¿no es cierto? Entonces, en vez de decir jaja, decimos
queja. Y hay un poco más de variación, suena mejor y se reemplaza la kamets por la segol. Y esto antes de ha es el artículo. Entonces, tenía mucha razón en pensar un poco en los artículos aquí, aunque no entendió el porqué por qué tenía esta forma, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos entonces adaptar la traducción para tener esto bien? Abre su micrófono, José. O sea, cuando, entonces, en caso de los artículos que tienen delante de una ja, como que la kametz cambia y también el artículo va ahí, la letra y la vocal cambia, kametz por la segol, ¿así será? Sí, eso es, eso es. ¿Y qué pongo aquí abajo? Entonces sería él vino hacia el monte. Recuerde que aquí hemos dicho que debe ser plural y usted acaba de quitar la S. Debemos más. Entonces sería él viene hacia los montes. Ah, no, pues. Él viene hacia los montes. Ahí está mejor con los. Ahí estamos bien, porque tenemos artículo en los, monte, está bien, y im nos da la S hacia los montes. Ahora tenemos que, está bien, él es hacia. Sí, correcto. Está preciso ahí, pero tenemos que revisar este verbo. Si está conjugado bien, ¿será el vino? No lo es otra cosa. ¿Qué debe ser? Ya no puedo porque yo solamente hago relación entre ata, at y aní, nada más, pero ahí sí ya no puedo más. Okay. Vamos a revisar la conjugación de ba. Aquí vamos a abrir esto. En singular, tenemos estas opciones. Lo más básico es ba, es él. Y aquí no tenemos ba, tenemos bata, ¿no es cierto? Ba es él, ba a es ella, que termina en a. Para yo, como usted dijo, tenemos i, bati, yo vine. Pero lo que tenemos en la pregunta es bata. Ya, Entonces, ahorita me caigo en cuenta. Entonces ha sido tú viniste hacia los montes. sí. Muchas gracias, mi hermano. Lo que no aprendí en todo el semestre, estoy aprendiendo ahorita. Qué bueno, debemos hacer más de esto en clase, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Sí, mi hermano, así, solo así quisiera, porque así uno se sabe, o sea, sí sé o no sé, así de simple. Sí, es cierto. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para uno más. Lisette, ¿nos puede ayudar con número 9?
Mi hermano. Entonces, Bati el Hayam. A ver, yo vine hacia el mar. Vine Preciso. hacia. Felicidades, hermana. Preciso. Bati es, yo vine. Yo es opcional, ¿no es cierto? Es opcional, pero Allá. Asia es él y Hayam, el mar. Yam es mar. Ha es el artículo. Vean, aquí tenemos los tres componentes del artículo que se incluyen: he, batah y dagesh en el siguiente letra. Yo vine hacia el mar. Excelente. Muy bien, espero que haya sido de ayuda esto. Quizás en esta semana, creo que voy a dejar de compartir aquí. Creo yo que lo más importante es que todos vean si es que están actualizados, igualados con los deberes y cualquier cosa que no esté hecho, que lo haga. Y también en cuanto a esto de la traducción, quizás voy a mandar un poco de deberes, tanto con el pronombre, digo, el sujeto pronominal, como hicimos inicialmente, que corresponde a lección 23, y también en cuanto a la conjugación del verbo. Voy a mandar un poco de cada uno para que hagan, reforzando lo que acabamos de hacer en la clase. Pero no quiero enviar muchos deberes porque sé que estamos tratando de igualarnos también en los deberes que ya tienen asignados. Si alguien, de pronto, si alguien se aburre, dice, yo estoy al día y no tengo más que hacer, sería de volver a repetir lecciones 21, 22 y 23, los videos, especialmente los videos. Y si quieren hacer las pruebas de Ed Puzzle, con mucho gusto, yo les mando individualmente esas pruebas. Ed Puzzle me da la opción de mandar una prueba individual, no a toda la clase. Entonces, si es que quieren hacer eso, pídame. Alguien que esté, pero tiene que estar actualizado en los demás deberes, ¿no? Entonces, si alguien me pide, puedo compartir con mucho gusto otro deber en ese sentido. Listo, vamos a orar y terminar nuestra reunión. Padre Celestial, te damos gracias por los avances que hemos hecho hoy. Conociendo un poco más de qué son las fallas y las debilidades para poder reforzar y avanzar más firmemente de aquí para adelante. Y pido que ayudes a mis estudiantes
en todos los deberes y las actividades de la clase para seguir comprendiendo y avanzando en sus conocimientos de hebreo bíblico. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Shalom. Shalom, mi hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Shalom, mi hermano. Descansen todos. Gracias.